estamos en Aldea Luna. Martín, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a vos por haber venido. Contanos un poco, porque llegamos por Tilquiza y tuvimos que atravesar el río y llegar a este lugar que es como un oasis en medio de, bueno, de la selva. Es como una isla en el medio de las yungas, exactamente. Pues no es una isla, pero claro, para llegar sí, tenés que hacer todo un trayecto que es como eso, es exactamente así. Y muchos no lo conocían, de hecho, bueno, yo particularmente no lo conocía, me había llegado como el comentario a este lugar, donde uno puede realmente desconectarse con todo, con la rutina, con el día a día y hacer conexión con otras cosas, ¿no? Sí, como con este la encanto, naturaleza o con vos claro, mismo, depende de lo que cada uno esté buscando. ¿Cómo es fue esa idea de llegar acá a Jujuy? ¿Por qué eligieron este lugar? Nos gustó, la verdad que conocimos, nos enamoramos y acá estamos, buscando un lugar donde quizás también encontrarnos a nosotros mismos. Quizás los primeros que hicimos la búsqueda fuimos nosotros. Y bueno, acá estamos, el lugar es hermoso. Nosotros somos amantes de la naturaleza y acá las yungas jujeñas, este bosque, realmente es muy muy lindo y no se conoce mucho en la Argentina. Y de ahí también la idea de difundirlo, de hacerlo conocer, de que la gente venga, sobre todo gente joven que venga y lo respete, empiece a aprender a respetar la naturaleza, que nosotros creemos que es algo muy importante hoy en día para las generaciones de chicos jóvenes de ahora y las que vienen. Es así. ¿Y en qué año decidieron venir para acá? Nosotros vinimos para acá en el año a vivir acá desde el año 2006. Compramos este lugar en el 2005 y nos vinimos a vivir en el 2006. Hace ya 15 años casi. Bueno, y armar todo esto en un lugar muy difícil, De acceder. Nos llevó bastante tiempo y mucho esfuerzo. Nos vinimos en carpa, al principio estuvimos 3 meses en carpa, justo en el verano, además, porque estábamos en otro lado y bueno, se nos venció el contrato de alquiler y teníamos que venir en ese momento, y era enero, y ese verano además llovió más que nunca. Estuvimos 3 meses en carpa, empezamos a construir, ya después terminamos la mitad de nuestra casa y ya nos mudamos ahí. Y después seguimos construyendo todo lo demás. Lo construimos todo, todo, todo nosotros, desde el camino hasta esta mesa donde estamos charlando. Todo, todo, todo. Instalación de agua, instalación eléctrica, que aunque es poca porque es solo paneles solares. Todo, todo. Pozos sépticos, todo, todo nosotros. Yo tenía un poco de experiencia, pero no tanta. Y fuimos construyendo a prueba y error. Lo bueno, cuando vos construís para vos, que si te equivocás, lo arreglás vos. Claro. Y nadie te reta, nadie se enoja. No, nos equivocamos varias veces, cometimos varios errores, pero bueno, lo fuimos arreglando. ¿Y siempre con la idea de recibir gente, de tener huéspedes? Sí, en un principio la idea era vivir acá, pero enseguida ya empezamos a entender que estaba bueno recibir gente. Nosotros ya habíamos tenido un hostel en Ecuador. Y bueno, sí, siempre con la idea de recibir gente. La idea va mutando. Van saliendo cosas nuevas. Fueron turistas, voluntarios, diferentes programas de voluntarios. Tenemos las clases de español. Y todo va apareciendo ideas nuevas, todo el tiempo. Como que el lugar en algún punto tiene vida y va surgiendo ideas. Es bueno, así. Principalmente vinieron muchos extranjeros, ¿no? De hecho, tus primeros huéspedes fueron ingleses. Sí. Que la gran mayoría son extranjeros. Tu público es destinado como a... La gran mayoría sí, pero no porque nosotros lo elijamos. Claro, no, sino porque es también interesante para el público europeo o norteamericano este tipo de turismo. Sí, ¿no? Exacto. Quizás la gente que la que más busca este tipo de lugares. ¿Y cómo fue atravesar esta pandemia? Difícil. Difícil y sigue siendo. Difícil y sigue siendo. Estamos en stand-by, esperando hasta que se reactive, hasta que vuelva a haber vuelos y bueno, y volvamos al turismo internacional. Por ahora estamos empezando a recibir jujeños como la pareja que llegó hoy y bueno. Pero muy de a poquito. Muy de a poquito, sí. Oficialmente recién vamos a volver a abrir el 1 de diciembre. Sí. ¿Cuando llegó la pandemia había gente acá? Había gente que se quedó, hasta tuvimos un chico canadiense que yo te contaba que se quedó 2 meses, estaba... Él llegó el 15 de marzo, o sea, ya para la fecha que empezó el tema de la pandemia, y se fue el 14 de mayo, porque no se pudo. Él vino por una semana nada más a tomar clase de español, y bueno, justo le agarró el lío este y se tuvo que quedar. Y recién pudo resolver el tema de volver a irse, los padres lo ayudaron y se fue el 14 de mayo. Y tuvimos otro chico de Inglaterra que también se fue unos días antes del canadiense. Unos días después, bueno, para esa fecha. También se quedó como 2 meses más de lo que pensaba.
Y tenemos a Rodrigo, que está de voluntario, que vino en febrero por un mes y todavía está acá. Y sigue acá, es el único. Es el único, sí. Bueno, ahora que de a poco se están abriendo nuevamente, ¿no? Ojalá que en diciembre se pueda, digamos, volver a circular y a poder disfrutar del turismo. Esperemos que sí. ¿Qué ofrece para la gente como experiencia cuando vienen acá? Bueno, acá se ofrece una experiencia de vida, principalmente una experiencia de vida, una forma de vida distinta. La idea de vivir en la naturaleza y respetándola, tratando de vivir más tranquilos, comer comida sana, vivir rodeado de naturaleza, poder salir a caminar, sin teléfonos celulares. Acá no hay señal de celular, no hay electricidad, no hay ningún tipo de interferencia electromagnética, no hay ninguna onda de nada que pase por acá. Entonces, bueno, es un poco vivir esa experiencia de cómo podemos vivir de una forma más tranqui y con una calma diferente que hoy en día no tenemos, ¿no? Es así. Esa es la experiencia principal. Después cada uno lo toma para donde cada uno quiera ir. Hay gente que se pasa los días leyendo. Hay gente que viene para los programas de voluntarios que tienen que trabajar solo 3 horas a la mañana y nos piden trabajar a la tarde y a la noche porque quieren hacer cosas todo el día. Eso depende de cada uno. ¿Y vienen familias? ¿Vienen gente joven? La mayoría es gente joven. La gran mayoría, digamos, 80% de entre 18 y ponele 35 máximo. Pero vienen muchas familias también. Familias argentinas en vacaciones, vacaciones de invierno más que nada, y verano también, pero más que nada invierno, y después muchas familias europeas y de Estados Unidos también algo. Los europeos, gente que viaja durante mucho tiempo y que vienen acá, más que nada las familias europeas que hemos tenido, aunque no todas, pero más que nada a vivir la experiencia de los programas de voluntarios o de clases de español. También hemos tenido familias que han tomado clases de español los chicos. Ajá. Con Elizabeth. Porque quieren que los hijos aprovechen la oportunidad y quieren que los hijos aprendan español. Claro. Sí. Y la pasan bien toda la familia. Eso es gente que se queda entre 2 y 3 semanas. Ese es el promedio, más o menos. Bien. Sí. ¿Y cómo es esto de tener el mundo acá dentro de tu casa? Y es lindo, es interesante porque viajás sin viajar. Viajás sin viajar, conoces gente de todo el planeta y a la vez conoces realidades de otros países sin haberte movido. Eso está bueno. Pues a nosotros nos gusta mucho charlar con la gente. Y entonces, bueno, intercambiás, te cuentan su realidad, sus trabajos, lo que ellos hacen, incluso a veces problemas familiares o cosas así, porque imagínate, se quedan 2, 3 semanas, a veces más. Entonces ya hay como una especie de amistad. A veces se continúa, a veces no. Pero en la estadía acá hay como una especie de amistad, entonces ya hasta a veces charlas cosas íntimas, cosas personales, y es lindo. Es lindo porque en el fondo, ¿sabes de qué te das cuenta? De que tendremos distintas realidades, vivimos distinto, un país, otro país, un idioma, otro idioma, economía de una forma o de otra forma, pero en el fondo todos tenemos los mismos problemas y las mismas cosas. Y está bueno eso, porque también te hace entender lo que te puede pasar a vos, entender que a todos nos pasa lo mismo. Claro. Y eso está bueno. Hay un lenguaje universal que es simplemente la existencia misma y atravesar nuestra vida y vivirla de la mejor manera posible. Y que es la misma en cualquier lado. Claro. Con una realidad u otra, es similar. Es similar. ¿Y la gente vuelve? Sí, varias veces. Incluso hay gente que ha traído a los padres, chicos jóvenes que han venido después con los padres. Ajá. Sí, es lindo eso. Es lindo. Bueno, Martín, gracias. Es enorme este lugar. No sé cuántas hectáreas tiene. 963 hectáreas de bosque. Increíble. ¿Y con senderos para recorrer, para caminar? Senderos hay aproximadamente 20 kilómetros marcados. Con bancos y miradores. Todo hecho por nosotros para que la gente disfrute y camine. Es que más allá de la experiencia que hablábamos recién, es lo lindo que tiene el lugar, el bosque y la naturaleza. Es así. Un bosque virgen. Bueno, gracias. No, Lucía, por favor, gracias a vos.
Si querés revivir cada programa de Ojos del Mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones y compartir lo que más te guste. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ojos del Mundo. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños. Con Elizabeth, por supuesto la esposa de Martín y la madre de esa hermosura de Ana. Y Matías, que no está acá. No está acá. Bien. Bueno, hoy nos cocinaste muy rico, gracias. No, ustedes se lo merecen. Contame un poco la filosofía de vida de este lugar, en qué pensabas cuando buscabas este espacio para vivir de esta forma acá. Pensábamos en un lugar con un contacto más real de la naturaleza, no un... estar un ratito y salir. Saco la foto, ya está. No, vivirla, sentirla. Por alguna forma, por cómo vivimos antes de venir acá, en algún aspecto hasta sufrirla, el no, el, los muchos nos. Sí. Y entender todos los sís que se fueron generando, ¿no? Entonces... eso fue básicamente lo que buscábamos, ir a lo simple. Bueno, hay una forma también de vivir y de cuidar la naturaleza y que ustedes buscan y que educan de alguna forma, ¿no? Sí. Al huésped que viene acá. Claro, nosotros no somos de acá, ni mi esposo nos criamos en el campo, no tenemos esa cosa de gaucha, digamos, de campo, pero sí tenemos el amor a la naturaleza. Que tiene mucha gente de la ciudad, muchísima gente de la ciudad. Entonces, nuestra mirada es desde ese lado, es desde aquel que por su vida, su trabajo, sus necesidades, no pudo hacer esto. Bueno, corto todo, me voy a vivir a la montaña, porque es normal. Entonces, darle la oportunidad de hacerlo, una semana, 5 días, y decir, mira, acá... lo hiciste, aunque sea 5 días viniste, te desconectaste, entraste en el cerro, en el bosque de yungas, estuviste un rato frente a árboles nativos hermosos y viviste, lo viviste,
viviste estar dentro de la naturaleza. Y al vivirlo, lo podés respetar más, entender y, bueno, y cuidar. Recién nos decías que es como un museo, ¿no? Claro, para nosotros el bosque nativo es un museo. Es este bosque está antes de todos. De que bien, es como ir a ver, te decía antes, uno va y ve las pirámides. Uy, ¿y por qué no digo uy de un árbol? Que tiene la misma antigüedad. Y pasaron más cosas todavía. Es valorar lo simple y lo que es parte de. Y sentirnos parte de este planeta. Porque las pirámides fueron construidas por el hombre. Bueno, no sé, es muy discutible. Pero mucha gente piensa otras cosas. Sí. Pero. Pero tiene tanto valor como todo este entorno, ¿no? Es lo que quería que rodea decir. Exacto. Esta aldea hermosa. Sí. Ahora, también hay muchas actividades que uno puede hacer que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Como el avistaje de aves. El trekking. Sobre todo el trekking. Bueno, el avistaje de aves entra parte del claro. trekking, ¿no? Depende del horario que uno quiera ir a caminar, ¿no? Puedes ver más o menos pájaros y mamíferos también. Nosotros tenemos señalizados senderos para que uno pueda ir solo. No tiene que ir con guía ni nada y puede hacer una travesía por un sendero y regresar y tomarse el tiempo que quiera para hacerlo. Y contemplar todo este entorno que es maravilloso. Todo. Y sin los senderos están señalizados y marcados para justamente no interferir en el resto de la reserva. Para que esa parte del sendero es la parte que el bosque nos da permiso para explorar. El resto lo dejamos que siga un museo, ¿sí? Sin tocar. Contame cómo te organizás en la cocina. Ah, en la cocina. Me dijiste que Martín cocina también, sí. Pero vos sos un poco ahí la que organiza el almuerzo, porque aquí ofrecen el desayuno, almuerzo y la cena. Merienda y la cena. Bien. Sí. Con lo cual es una logística, ¿no? Sí, sí, sí. Y es comida vegetariana. Sí, toda. Igualmente, por ahí hay personas que piensan, uy, vegetariano, voy a comer lechuga y tomate. No. No es así. No es así. Doy fe. Bueno. Pueden, incorporamos huevos en nuestra alimentación, que es el huevo de las gallinas que están acá, y queso también. Entonces, bueno, ofrecemos desde pizza, hamburguesas que comieron hoy con papas fritas. Yo voy variando, también depende del huésped que tengo. Si es gente joven, hago muchas hamburguesas, porque con sándwich, con salsas, que gusta, o sándwiches. El pan también es casero, todo. Y trato de hacer una comida balanceada, donde tenga, es lo que yo te decía antes, el sabor es importante, pero también que contenga todos los nutrientes que uno necesita para estar saludable. Con cantidad de proteínas, vitaminas y carbohidratos. ¿Y para cuántas personas llegaste a cocinar, por ejemplo, en algún día que se llenó de gente? 20, 25 personas. Acá, ¿no? Sí. ¿En este lugar? En este lugar, sí. Sí, no, nos organizamos, no hay problema. No es un tema, ya está sumamente, digamos, aceitado. Sí, aceitado, exactamente. Y además ofreces clases de español. Español, para el extranjero, sí, obviamente. Con lo cual te ayuda muchísimo, ¿no? Más que nada para Ana, para que empiece también a hablar inglés ella desde muy chiquita. Sí. Y es muy lindo porque el intercambio que se genera en las clases es aprender también yo de la cultura de otros lugares. Y bueno, es muy interesante. Dar las clases es una de las cosas que nos ayudó también, a más allá del turismo, a mantener la reserva. Claro. Y aprender de otros lados, viajar estando quieto, digamos. Bueno, ¿y ahora qué esperas más que nada del jujeño, del salteño o el tucumano, aquellas provincias que sabemos que pueden venir, ¿no? Ahora sí. A Jujuy sin ningún PCR, pero bueno, con todos los cuidados y las normas. ¿Hay una propuesta por ahí especial para el argentino, para el local?
Y esto, la conexión con la naturaleza, las personas que quieran desconectarse totalmente, yo creo que es una oportunidad. Con esto de la pandemia, mucha gente estuvo encerrada. Sí. Mucha gente estuvo, porque no le quedó otra, súper conectada a nivel teléfono, celular, computadora, internet, todas las relaciones, todo es a través de una pantalla. Entonces, como acá no hay señal de celular, no hay wifi, no hay electricidad, hay paneles solares, entonces toda esa tecnología queda a un costado y entra en ese vacío toda la naturaleza. Entonces esa es la oportunidad, la desconexión completa de todo lo que venía acumulando durante tantos meses. Yo creo que esa es una propuesta de... y de llenarse los ojos de verde. De todo este entorno hermoso, claro, que hay. Sin nada, sin ningún camino, ruta, auto, nada. Es como, sí, un oasis, un lugar en la nada. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Apoyamos a los negocios locales. En el momento de realizar una compra, ten en cuenta a estos emprendedores. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ojos del Mundo. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Genios, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños. Contame cómo es vivir acá. Ay, es re lindo. ¿Sí? Uh-huh. ¿Te gusta mucho la naturaleza? Sí, me encanta. ¿El campo? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Y viene mucha gente de todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Ah? Conozco a muchas personas. Y un día conocí a una familia francesa que a veces decía, en un juego, tú atrapa a mí y yo atrapa a tú. Es gracioso. ¿Y aprendiste francés? Sí. ¿Poquito? Un poquitito. ¿Inglés? Bastante. Ah, ¿sí? Uh-huh. Ah, qué bueno. Y también aprendí un poquito de italiano. Sé decir en italiano, mangia, mangia che ti fa bene. ¿Y qué significa? Significa come, come que te hace bien. Mi papá me lo decía todo el tiempo cuando yo desayunaba arroz con huevo y levadura. Wow.
Ana, me encanta. ¿Cómo es la comida? Ana canta todo el día. Es muy rica la comida. ¿Este es para Ana? Hay algunos tipos de mariposas que solo van a una sola planta a poner sus huevos. Si cortan esa planta, la mariposa se muere. Eso es lo que pasa. Y así que nosotros nos ocupamos de cuidar la naturaleza, o sea, del bosque virgen. Siéntense acá. Mis padres me dijeron que ese es el bosque virgen. Yo me siento ahí. ¿Y cuántas personas vienen, por ejemplo? Ahí, no sé. A veces viene mucha gente. A veces subimos 40 o 50, no sé cuántos. Nunca los cuente. Nunca los cuento. ¿Y cuando se van, qué te pasa? ¿Los extrañas? Solo personas que quiero bastante. ¿Pero te haces amigas? Sí. ¿Sí? Como Anabela. Anabela vino muchas veces aquí y es una amiga muy amiga mía. ¿De dónde es? Es de Buenos Aires. La extraño tanto que me dan ganas a veces de irme aunque no me dejaran. Pero no tengo otra elección. Tenés que quedarte acá. Uh-huh. ¿Y vos también ayudás en las tareas de la casa? Sí, también junto huevos. ¿Qué y más? Eso. Y también a veces lavo mi plato. Ah. Me encanta lavar. ¿Y siempre estás con todos los huéspedes? Preguntándoles de dónde son, charlando. A veces. ¿Sí? Sí. ¿Y qué más puede hacer uno acá cuando viene, por ejemplo? ¿Qué otra cosa puede hacer? Y también puede ir a caminar, también puede trabajar, también puede recolectar cosas en la huerta. A veces, cuando hay cosas en la huerta, porque ya casi las recolectamos todas. Y también puede relajarse, también puede dormir la siesta y puede estar libre.